Nosotros estamos en una situación desde febrero de este año, concretamente el 25 de febrero, donde fuimos informados vía mail del cese de aporte a los docentes del turno tarde, lo cual eso es un cierre del turno encubierto, porque correspondería, si nosotros quisiéramos, que la comisión directiva siguiera abonando los sueldos de esos docentes. Lo cual es en la práctica imposible, porque los recursos económicos del colegio alcanzan a abastecer los gastos fijos. En esa situación, como era inminente el cese de aportes y el ciclo escolar arrancaba el 29 de febrero, nosotros, mediante una comunicación telefónica con la directora de nivel, se acordó sostener el aporte durante este año. Mientras tanto, íbamos a ir viendo alternativas para tratar de sostener el trabajo, la estabilidad laboral de los docentes mediante proyectos y otras actividades que la escuela podía ir haciendo. Y ahora últimamente trascendió a través de personal del gremio que en realidad había ya una postura de cumplir con aquello planteado en febrero, es decir, con cesar el aporte de sueldos de docentes. Con lo cual seríamos 22 docentes que quedaríamos suspendidos de trabajo. ¿Cuál es la explicación que da el Ministerio? Hay la existencia de un decreto que fija un límite en alumnos por matrícula. Estamos hablando, perdón, por curso. Es el decreto 423 de 2011, lo cual es real. Y justamente, basados en ese mismo decreto, nosotros hace 3 años, es decir, estamos hablando de la gestión anterior, que viendo la situación de la baja matrícula en el turno de la tarde, teníamos un proyecto para poder afectar toda la escuela al funcionamiento en el turno de la mañana, sin por ello tener que despedir a nadie, porque los mismos docentes del turno de la tarde ejercerían su trabajo en el turno de la mañana. Como te digo, eso es un proyecto que nosotros teníamos desde hace 3 años. Y de hecho, hoy en día estamos trabajando de esa forma. El problema es que si se sostiene el cese de aporte, esos docentes que están en la segunda división van a quedar sin el trabajo y por lo tanto nosotros no vamos a poder seguir sosteniendo 2 divisiones por curso. En junio logramos una entrevista con la ministra, ¿sí? Estuvimos mucho insistiendo para poder hablar con la ministra y nos pudiera escuchar lo que nosotros teníamos para contar. Bueno, de esa entrevista con la ministra surgieron muchos de estos proyectos que yo te mencionaba, sí. Y que bueno, no llegaron a buen puerto, digamos, no tuvimos una respuesta favorable.